Muchachitos, la revolución ha terminado. Ya no tenemos por qué seguir peleando. Ya podemos regresar a nuestras casas, con nuestras familias, a labrar la tierra o a trabajar en lo que se pueda. Toca ahora a los hombres de cerebro y de letras regir los destinos de la patria. La revolución ha triunfado y ahora México tendrá para sus hijos una justicia social donde no habrá privilegiados, ni caciques, ni más amos. Estos fueron los motivos por los cuales todos nosotros luchamos y tantos tuvieron que morir. Tuvimos momentos muy duros en tantos combates y tantas batallas, pero nunca para mí uno como este, en que tenemos que separarnos. Que si yo hubiera sabido lo duro que iba a ser, no hubiera depuesto las armas. Así que váyanse y hasta otra vista. Trompeta, toque a dispersión. Mi general. Abajo está mi pueblo. Ahí nací, crecí y me hice hombre hasta que salí a pelear. 10 años de ausencia han sido muy largos y muy duros. Ahí está mi casa, donde me espera mi madre. Ahí también está la mujer que me juró amor eterno y me dijo que me esperaría toda la vida. Siento que me ahoga la emoción. Tengo miedo de bajar.
Ya salí, mamá. ¿Te acompaño por el agua? Ándele, pues, mi hijo. Tráigase las cubetas. ¡Adiós, correligionarias! ¡Adiós, correligionarias! ¡Buenos días, María Dolores! ¡Juntas, pero no revueltas! ¿Me mirabas? ¿Cuándo se le quitará lo sicona a la villista esa? ¡No más acuérdale de la derrota de Celaya! Vuelto a Aurelio Pérez. Pobre hombre. Bien decían las murmuraciones. Que el general Francisco Villa se había rendido a las fuerzas del gobierno. A las fuerzas de mi general Obregón. Lo que es terrible es lo que va a encontrar ese pobre hombre en su propio pueblo. 12 años de lucha. ¿Para qué? ¿Qué caro costaron los sueños de don Venustiano Carranza? Yo soy Chava, hijo de don Salvador Arizpe, al que colgaron los carrancistas por haber gritado viva Villa, pero se echó a dos. Mi madre es María Dolores, dueña de la fonda, las glorias de Pancho Villa.
¿Qué quieres? Yo nada. Entonces vete y no me sigas. Yo nomás quería ayudarlo. Es todo. Ya lo esperaba yo. Sí, pero todas sus tropas regresaron a sus pueblos. Y aquí regresó el mayor Aurelio, el mayor de los dorados de Villa. Vete inmediatamente al cuartel general y dile al jefe de la guarnición que me espere. Que tengo que hablarle, que es urgente. Muy bien, capón. Tú me dijiste que Aurelio había muerto. Que lo habían matado en un combate. Así lo creía yo. Trajiste a un soldado que juró que él había muerto peleando a su lado. Tú misma lo viste. ¿Cuánto le pagaste para que me mintiera? ¿Por qué me dices eso? Lo sé. Me engañaste. Él está vivo y yo lo traicioné. Fue otra de las sucias trampas con que consigues todo lo que quieres. Estás imaginando cosas. Déjame. No me toques. Todo está claro como el sol. Ahora, cuando ya es demasiado tarde. Es verdad. Te mentí. Te hice creer que él estaba muerto. Y ahora lo está. ¿Por qué él está muerto para ti, Amalia? No. No lo está. Pues debe estarlo porque tú eres mía. Y ahora escucha bien lo que voy a decirte. Desde la primera vez que te conocí, decidí que tenías que serlo. Al precio que fuera. Y yo te hice mi esposa. Te di mi nombre, que es lo más grande que tengo. Porque yo lo que quiero, lo tomo. Quise este valle y estas montañas. Y a una mujer, que eras tú. Ahora todo es mío. Déjame. Déjame, por favor. Volvería a mentir mil veces para conseguir. Te pido que me dejes. Ahora te. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ya el chingado! ¡Si no cualquier otro! ¡Pero pronto! Madre. Mamá. No la llames, hijo. Tu mamacita ya no está aquí. Se la llevó Dios nuestro Señor a los 6 meses de estar tú allá, en la guerra. La enterramos al lado de tu papá, como ella quiso.
Aurelio. El mismo. ¿Qué no te acuerdas de mí? ¿Y qué andas haciendo por acá? Yo soy el comandante de las fuerzas del gobierno en este pueblo. Capitán primero de caballería, José Eduardo Pérez. Pérez. Yo también soy Pérez. Aurelio Pérez. Mayor de los dorados de mi general Francisco Villa. Mi general le puso sus armas. Y todos sus hombres hemos regresado a nuestros pueblos. A nuestras casas. ¿Hay algo de malo en eso? Aquí está mi salvoconducto, mi capitán. Ese papel dirá lo que quiera, pero bien puede ser falso. Tiene que largarse, porque aquí no cabe ningún villista. Todos somos del gobierno. ¡Un momento! Yo aquí soy la autoridad. Ese asunto me incumbe a mí, don Gonzalo. El señor general Villa ha depuesto las armas y sus hombres gozan de libertad y garantía entre nosotros. Muy bien, mi mayor. Pero recuerde una cosa. Queremos paz en el pueblo. ¿Paz? ¿Tranquilidad? Mire, mi mayor. Obregonistas. Obregonistas. Porfiristas. Mayor, yo le suplico mucha prudencia. Mi comandante. Que de nadie se acordaba, que quería estar solo. Thank you.
Buenos días, mayor. Buenos días. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Nada, mi mayor. Mi mamá le manda el almuerzo por si tiene hambre. Siente usted, mi mayor. Yo ya me voy a la escuela. A la salida pasaré por... ¿Me vas a acompañar? Siéntate. Tenía usted hambre, ¿verdad, mi mayor? Mi mamá tenía razón. ¿Tú naciste en este pueblo? Sí, señor. Yo también. Pero hace muchos años. Este es un pueblo de puros carrancistas, ¿verdad? Casi todos están con Obregón. Pero también habemos villistas. Mi mamá la más. ¿Por qué? Porque a mi papá lo colgaron los carrancistas cuando gritó en la plaza que viviera el general Francisco Villa. Pero mató a dos. ¿Tuviste que lo colgaran? No. Mi mamá me dijo que yo no nacía todavía. A mi mamá no la quiere nadie en el pueblo. Sobre todo cuando le puso a su fonda las glorias del general Francisco Villa. Oye, ¿tú conoces una señorita que se llama Amalia Espinosa? Sí, es la esposa de don Gonzalo. ¿Con don Gonzalo? Sí, con él se casó. Don Gonzalo es el hombre más rico del pueblo. Tiene mucho dinero. El pueblo casi es de él. Mi mamá lo odia. También al comandante, porque le enamora y la molesta mucho. La campana es la última llamada para la escuela. Bueno, ya voy. Si no me castigan, luego vengo por la canasta. Le juro ante ese crucifijo que tengo ganas de matar. Te prohíbo que hables así, Amalia. Estás en la casa de Dios, donde se viene a rezar y a pedir perdón. Yo no vengo a pedir perdón. Vengo a reclamar. Porque se me engañó con la peor de las traiciones. Le juro que yo nunca me hubiera casado con don Gonzalo. Pero me engañó. Me mintió como todos los que lo rodeaban. Cuando me juraron que Aurelio había muerto en la toma de Zacatecas. Y ahora, ante ese crucifijo que me sabrá comprender, le juro que lo odio con toda mi alma. Por Dios, Amalia. Me siento la más corriente de todas. ¡Tiradores! ¡Prepare! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Vea usted cómo ha dejado todo esto esa gente. Con ese hombre aquí yo no me hago responsable de las consecuencias. En este pueblo no cabemos los dos, o yo o él. Yo entiendo perfectamente cuál es su situación y cómo se siente don Gonzalo. Pero es el caso que desde que el mayor llegó al pueblo no ha cometido absolutamente ninguna falta. Y yo como autoridad de este lugar y como militar debo darle garantías y no quitárselas. Pero sí le prometo una cosa, don Gonzalo. A la primera que haga, él o el que sea, yo le aplicaré la ley y lo corro. Si necesita dinero, cuente con todo el que quiera, pero hágalo. Yo sabré premiarlo. No, don Gonzalo. Conmigo aquí las cosas han cambiado. Yo soy un militar de carrera. La superioridad me comisionó en esta plaza. Vengo a cumplir con mi deber. Y sé perfectamente bien cuáles son mis obligaciones.
Entiéndalo de una vez por todas. No quise ofenderlo, comandante, pero pido protección de ese bandido, porque eso es lo que es, un bandido. La revolución, como todas las revoluciones, lo destruye todo, pero hay que reconstruirlo. Yo estoy dispuesto a poner mi pequeño grano de arena para reconstruir todo lo que haga falta en el país, para lograr un mundo mejor. Decida usted, comandante. Soy yo, Aurelio. Aquí estoy contigo, mamá. Llegado tarde, pero aquí estoy a tu lado, solo y triste. Ya nunca te abandonaré, mamá. De carrancistas, qué lindo se ve un hombre, pero un hombre de verdad, un villista. Le pues, mi prieta, ¿cuándo me va a dar el sí? Mire que si no me corresponde, voy a usar otra táctica con usted. Y escuche esto, ni las güeras se me han escapado. Suélteme. Ya le dije que no me ande molestando. Y bien puede retirarse ya, porque no le voy a dar servicio. Así que, hágame el favor. María Dolores. ¿Verdad? Para servirle. Está usted en su casa, mi mayor. Pase usted, por favor. Siéntese usted, mi mayor. Es un honor tenerlo aquí en el pueblo y en esta su casa. Muchas gracias, María Dolores. Yo solo venía a agradecerle las gentilezas que ha tenido conmigo. Ahorita le traigo un mezcalito.
papá. Y este es el comandante que la molesta. Quiero una cerveza. ¿No va a tomar conmigo, María Dolores? Seguro. Claro. Muchas gracias. Hijo, tráeme un jarrito. Y llévale una cerveza al comandante. Salud. Salud. Usted es la que estaba en el panteón el otro día, ¿verdad? En la tumba de mamá. Sí. Ella era mi única amiga en el pueblo. Yo creo que murió de tristeza cuando don Gonzalo dio la han matado en la toma de Zacatecas. Para casarse con ella, ¿verdad? A mí nunca se me ocurrió eso. Sin embargo, yo le puedo asegurar que la adora. La tiene como a una reina. Le es fácil, pues se ha convertido en el hombre más fuerte y rico de este pueblo. Es dueño de todo. La revolución acabó con todos los hombres de este pueblo. Solo hay mujeres y niños. Así que el retorno de usted significa para nosotros un símbolo de algo que se fue para nunca volver, pero que por un milagro ha regresado. Usted lo andaba buscando, mi comandante, para echarnos unos tragos. ¿Esto qué es? ¡Coñac! ¡Quiero una botella de coñac! ¡Tóquenme la velita, que es el himno de mi general Obregón, padre de más de cuatro! Yo creo que es mejor que se vaya usted, don Emilio. Anda borracho y solo viene a provocar. Para mí es un payaso ridículo. Y no me voy, pase lo que pase. Por favor, Aurelio, se lo suplico. Siempre se junta con la basura. María Dolores, ahora que estamos solos, ¿no quiere hacernos el honor de tomarse un coñac con nosotros?
¿Cómo no, don Gonzalo? Pero no con esa música. ¿Con cuál entonces, palomita negra? Con la cucaracha, que es el himno de mi general, don Francisco Villa. ¿A qué has venido? A buscarte. A decirte que soy tuya. Que siempre lo he sido. Que iré contigo a donde tú vayas. Que no me separaré de ti jamás. Y que lo que tú digas será mi ley. Tú eres de él. Todo el pueblo es de él. No, Aurelio. No me iré. Quiero que sepas que no te he traicionado. Que si me casé fue porque te sabía muerto. Hubiera esperado toda mi vida viviendo con mi dolor. Pero me engañaron y me obligaron a casarme con él. Allá está la calle. Sal. Thank you.
ese villista es mi gallo. Con él solo vamos a tener para acabar con toda la gallera de este mugroso palenque de carrancistas, obregonistas, callistas, porfiristas, pochos. Mucho, mi correligionaria, así se habla. Lo que esta quiere es que yo le rompa el hocico. ¿Tú y cuántas más? ¡Arráncate, chiquita! ¡Pues que ahí voy! ¿Qué te pasa, calabaza? Así nomás los quiero ver. ¡Pollonas! ¡Pues ya voy! Dijo que me digas en dónde estabas. Fui a buscarlo. A arrastrarme ante él. Pero tú eres mi mujer, no una cualquiera. Soy una cualquiera, porque soy tu mujer. Te voy a hacer pedazos. Anda, me harías un gran favor. Me has deshecho. Has convertido mi vida en una cosa sucia y repugnante. Todo lo que toca se vuelve mugre y llanto. Mira. Pero yo seré tu castigo, porque no tengo más que odio para ti. Buenos días, Aurelio. Pase. Ahorita le preparo su almuerzo. No, María Dolores. Solo venía a despedirme. ¿Despedirse? ¿Qué se va usted? Sí. Yo aquí ya no quepo. Pero usted nació aquí. Este es su pueblo. Es cierto, pero las cosas han cambiado. Y yo ya no pertenezco aquí. Siéntese ahí. Antes tiene que comer. Voy a traerle el desayuno. No, gracias, María Dolores. No tengo hambre, pero sí le agradeceré que me prepare unos tacos para llevar. Tengo que hacer una jornada larga. ¿A dónde va usted? ¿Tiene alguna idea? Sí. Voy a buscar a mi general Francisco Villa. Voy a pedirle que me deje estar a su lado, ya sea de su peón o su perro. Voy a hacerle los tacos. No me tardo. Quiero estar con usted, aunque sea este último momento.
Pásame las tortillas, María. Fuiste cruel como nadie conmigo, pero no te olvido ni guardo rencor. Allí lleva comida para 3 días. Además, su carne seca y su pinole. Apenas había llegado y ya se va. Ojalá que a donde vaya encuentre la paz que le prometieron. Lo que usted busca. Sí. Si yo no tuviera todo esto, me iría con usted. Y por Dios que las pagará. No sé de qué demonios está usted hablando. No he disparado un solo cartucho y así juré que lo haría. Eso se lo contará usted a la justicia. El crimen que cometió no tiene nombre. ¿Cuánta razón tenía don Gonzalo en todo lo que me dijo de usted? Y yo dándole garantías todavía. ¡Dármelo! ¡Llévenselo!
después de minuciosas investigaciones llevadas a cabo personalmente y de haber deslindado responsabilidades, recayendo todas en la persona del ciudadano mayor Aurelio Pérez por el doble asesinato de don Gonzalo de los Monteros y de Monteros, esta comandancia a mi cargo se considera incapacitada para juzgarlo, pero sí lo declara formalmente preso y harto remitirlo a la Ciudad de México, debidamente custodiado por el que habla, para que allá sea juzgado y condenado a la pena que amerite su crimen, que yo considero debe ser no menos de 30 años, o más bien, la pena capital. Su comida. Muchas gracias, María Dolores. Ha sido una infamia lo que han hecho con usted. Usted es inocente y a mí me consta. Yo creo que buscaban cualquier pretexto para hacerle daño. Saliendo de aquí, voy a ir a ver al general Villa. Decirle la verdad, lo que han hecho con usted. ¡Ya cumplió el tiempo! ¡Que salga la culeca! Es que acabo de entrar. ¡He dicho! ¡Se cumplió el tiempo! ¡Afuera! Yo iré a buscar a mi general Villa. Y no regresaré hasta que venga con él. ¿Qué tendrá el asesino ese que carga con tan buena suerte? ¡Ay, ay, ay, ay! General, no me agradezca la visita, pues solo he venido a darle una molestia, a
participarle una queja. Porque usted es el único que puede hacer algo por el mayor Aurelio Pérez, uno de sus dorados. Aurelio Pérez, uno de mis hombres más fieles y más valientes. Es de aquí el nacimiento. Le regalé mi caballo consentido. Sí, mi general, de allá vengo. ¿Qué le pasa? Lo tienen preso. Lo han sentenciado a 30 años por un delito que él no ha cometido. Por doble asesinato de un hombre y una mujer. Pero él es inocente, mi general. Se lo juro a usted. ¿Estás segura de lo que dices? Por eso he venido a buscarlo, mi general. Maldita sea la hora en que me convencieron que me pusiera las armas. De todas partes me llegan quejas que a mis muchachos me los están molestando. Mira, mañana voy a Parral a arreglar lo de unas tierras que se han apoderado los logreros de la revolución mientras nosotros andábamos en la bola. Vete, dile al mayor que no se preocupe, que si es inocente, como tú dices, le vamos a dar una manita. Dios se lo pague, mi general. Pero no se le olvide que usted es el único que puede ayudarlo. ¿Él es tu marido? No, señor. Soy su amiga. Su única amiga. ¿Y ese muchacho? Es mi hijo, mi general. Bueno, váyanse y díganle al mayor que no se preocupe, que yo personalmente iré a arreglar su asunto para sacarlo. Muchísimas gracias, mi general. Hijo, acabas de conocer a uno de los hombres más grandes de la revolución. El más valiente. Mi general, don Francisco Villa. Pancho Villa lo llevo en su hacienda de Canutillo. Labraba la tierra, simple y sencillamente como cualquier hombre. Le dije lo que pasaba con usted y me prometió venir a ayudarlo y a sacarlo por las buenas o por las malas. Pero que primero iría a Parral a pelear por unas tierras que les habían quitado a varios de sus hombres. Yo me fui a Parral para que me viera y supiera el interés que tenía de que viniera. Esperé cerca de su casa y vi cómo lo asesinaron unos hombres. Lo acribillaron a balazos. Le dieron tiempo ni siquiera de defenderse. Junto con él murieron el coronel Trillo, el coronel Ramón Contreras, Rafael Medrano, Claro Hurtado, el chofer y otros más. ¡Ya cumplió el tiempo! ¡Afuera! ¡Ya cumplió el tiempo! ¡Afuera!
Buenos días, Prieta. Con que hemos sentido mucho la muerte del señor general Villa, ¿no? ¿Hemos? Hemos, ha dicho usted. Hágame el favor de retirarse de aquí. Retírese para siempre. No quiero que vuelva a poner un pie en este lugar, que será como un santuario para mi general. Entonces, con permiso. ¿Qué? ¿Usted no entiende? ¿O es que le gusta nomás hacerse tarugo? Mire, Prietita, ni soy tarugo, ni nunca lo he sido, ni me gustaría serlo. Solo quería recordarle que mañana al toque de Diana voy a llevarme a su mayorcito. Ese moscamuerta trae la música por dentro y es muy ladino. Mire lo que llegó. En ese pullman vamos a hacer nuestro viaje. A mi regreso nos vemos, Prieta. ¡Suerte! ¿Qué pasó, soldado? Se nos voló una llanta, mi comandante. Thank you.
Tuve que hacerlo así, casarlos como lo hicieron con nuestro general Francisco Villa. Venga. Huya usted en él, Aurelio, que es suyo. Huya usted a nuestras montañas y sea libre. Libre como debe vivir toda la gente de mi general Villa y toda la gente de México. Por mí no se preocupe usted, Aurelio. Yo me regresaré al pueblo y después lo buscaré en algún lugar de esos picachos. Se lo juro a usted por lo más sagrado que es mi hijo. Pero huya usted, Aurelio. Váyase. No podemos perder tiempo. Con el cura. Vámonos. Hasta mañana. General Francisco Villa lo han asesinado. Junto con él murieron mi coronel Trillo, mi coronel Ramón Contreras, Claro Hurtado, Rafael Medrano, tres más y chofer. A mí me metieron a la cárcel por un crimen que no cometí. El comandante y sus pelones ya me llevaban a México a tronarme, pero gracias al valor de esta mujer pude escapar. Yo creo que ningún hombre del general Villa podrá vivir en ningún pueblo de este gobierno. Por eso yo he venido a las montañas, a seguir peleando por lo que mi general peleaba. Así es que ustedes saben, si me siguen. Thank you.
mamacita. Todos los niños de la escuela me querían matar. Mamá, ¿verdad que tú no eres mala, mamá? No, mi hijo. El limonero me dijo a dónde estaba. Mi hijo. Fíjate muy bien lo que voy a decirte. A tu papá lo colgaron los carrancistas, ¿verdad? Sí, señor. Es verdad, pero lo que no sabes tú, y no supo nadie, es que tu papá no murió. Cuando le cortaron el lazo y lo dejaron por muerto, él vivió y huyó a incorporarse a las fuerzas de mi general Francisco Villa. Y después de muchos combates y batallas, llegó a ser mayor de los dorados de mi general Francisco Villa. Y ahora piensa, ¿por qué crees tú que he vuelto yo a este pueblo? ¿Por qué crees tú que he vuelto yo para estar al lado de tu mamá y al lado tuyo? Dime, ¿quién crees que soy? Papá. Hijo, tú bajarás al pueblo con tu madre y van derecho a la iglesia y preparan al señor cura para que nos case a tu mamá y a mí. Para que nunca más vuelvan tus compañeros de escuela a decirte lo que te dijeron. Yo bajaré después. Ha regresado con su cachorro. Me parece perfecto, porque así la brama hará bajar a su macho. Bajará como bajan los animales al jagüey a tomar el agua. Y ahí lo cazaré como se caza la fiera que ha caído en la trampa. Luego les diré cuáles son mis planes y les daré mis instrucciones. Pero sí recuerden una cosa. ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie dispare! ¡Porque lo quiero vivo! Ustedes se van por el lado izquierdo. Se van por la derecha. Teniente me rodea el pueblo.
Y ustedes se vienen conmigo. Necesitamos coparlo y obligarlo a que entre a la plaza. Y recuerden mis indicaciones. Lo quiero vivo. ¡Vamos! Sí, mijo. Mañana podrás ir a la escuela con la cara en alto, porque tu madre es limpia y pura como todas las madres del mundo. Adiós, María Dolores. Adiós, hijo. Yo me quiero ir contigo, papá. No, hijo. Tú te quedarás a cuidar de tu madre en mi ausencia. En la casa debe existir un hombre que cuide de ella, ya sea yo. ¡Rodeen la iglesia!
¡Déjenme ir con él! ¡Por favor, déjenme! ¡Déjenme! 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 ¡No la suelten! ¡No la suelten hasta que se entregue ese desgraciado! ¡Si no, ellos lo pagarán! ¡Déjenme! ¡Suelta! ¡Aurelio! Vamos a buscar a mi papá. Sí, hijo. Tu padre está muerto. Lo vamos a velar. Y mañana lo enterraremos. Después tú irás a la escuela. Como eran sus deseos.